Good evening. Hello, how are you? Juan Carlos, Mónica. Good evening, teacher. Good evening. How are you doing? Good evening, teacher. Good evening. Let's begin. Ese es el Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, modalidad online, beginner one. Welcome to your English class. Today is Monday, July 18th, 2022. This is class 16, prepositions of place. Okay, prepositions of place. So, let's begin. This is the general objective. The specific objective. And the class objective. Participants will be able to use prepositions of place. Agenda. Review prepositions of place. Again, prepositions of place. Practice. Review. Okay, let's see. Let's see who is here, who isn't here. Today is Monday the 18th. Alex Enoch Ramirez. Present, teacher. Excellent, nice. Carolina Stephanie Hernandez. Present, teacher. Nice. Welcome on board. Edgardo Ernesto González. Edwin Ernesto Fabián. Jacobo de Jesús Gómez. I see Edgar Ernesto. Presente, teacher. Yes. Okay. Excellent. Jacobo de Jesús Gómez. Juan Carlos Morales. Present, teacher. Excellent, nice. Karen Elizabeth Ramos. No Karen, okay. Laura Guadalupe Fuentes. Luis Alberto Olano. Present. Excellent, nice, very good. María Elena Linares. Present. Excellent, good. Maritza Lisette Morales. Presente. Nice. Teacher, presente. Aquí estoy, pero no me servía la compu. Don't worry. Oí a Bumblebee por ahí, pero está bien. No problem. Okay. Yes. It's okay, Maritza. No problem. Mónica Marisela Martínez. Presente. Excellent. Nice. Xenia Judith Peña. Xenia. Okay. Susana Francisca Amaya. Susie. No, Susie. Okay. Wilber Fernando Aquino. William Alexander Ramírez. Presente, teacher. Excellent. Nice. Yanira Patricia Díaz. Yes, no, Friday and today she has been absent, right? I hope she joins. Emerson Eli Moreira.
Present teacher. Okay, nice. Kelly Padilla. Kelly disappeared. Okay. Tatiana Vanessa Escobar. Okay. My dear niñitos, algunos me deben todavía el midterm. No han hecho el examen intermedio. Y ya vamos a terminar. Y todavía no han hecho el intermedio. Algunos no han terminado las tareas de la semana pasada. Solo tienen 20%. Si pudieran, hoy en la noche deberían tratar de avanzar lo más que puedan, porque terminamos el viernes. Y para el viernes tienen que haber logrado ya un 80%. Si para el viernes no tienen el 80%, va a ser difícil. Hi, Jacobo. Hello, teacher. Una consulta. Fíjese que yo ya terminé toda la plataforma, pero no sé, ¿hay algo más adicional a eso? No sé. La plataforma del otro curso. ¿De cuál? Del que viene. Ah, ok. Sí, yo ya terminé ayer la culminé en la tarde, la última semana y el examen final también. No se preocupe, ya terminó, entonces. Sí. Tranquilo. Ah, porque dijo del examen intermedio y me quedé pensando si había otro. No, es que algunos no han hecho eso. Ah. Han hecho solamente la primera, tienen 100 en las primeras dos y de ahí para allá, neles pasteles. Entonces ahí es donde vemos eso. Alex. Okay. Hola, teacher. Hola, Omar. Es que tengo una consulta, fíjese que yo intenté terminar la de la tarea 12, pero hasta el momento no he podido resolverla porque es donde se hace lo de el armazón de las preguntas. Pero ya le he puesto mayúscula, le puse punto al final y no me las agarra. Me quedo con un 80% por eso. Vale, si usted probó con punto y mayúscula, entonces no era ese el problema. Ya salió de que ese fuera el problema. Ahora ya tiene que pensar que el problema puede ser el orden, puede ser la forma en que lo está haciendo. Si lleva tercera persona, tal vez se le está olvidando ponerle la S. O le está poniendo S y no es tercera persona. Son cosas que puede pensar, ¿verdad? Le digo así porque no estoy viendo el ejercicio específico para decirle, mire, este tiene que hacerlo de esta forma. Ah, ok. Pero hay compañeros que ese ejercicio ya lo pasaron. Y no digo lo pasaron chistando, ¿verdad? Yo creo que les costó, pero ya hallaron cómo. Entonces yo creo que le pueden echar una manito ahí. Yo creo que es porque le has puesto punto al final del signo de interrogación, porque a mí eso me pasó. Entonces, antes del signo de interrogación. No, ahí no tenés que poner punto, solamente pones el signo de interrogación. Ah, termina el signo de interrogación. Ajá, sí, porque yo lo hice con el signo de interrogación y luego le puse el punto. Luego lo hice sin el punto y así me lo dio correcto. Y ahí se vio. Ah, ok. A ver, ¿qué tal? De interrogación va en vez del, o sea, si pone punto, no ponga signo de interrogación. Si pone signo de interrogación, no ponga punto, porque son uno sustituye al otro. Oh, okay. Ok. Ajá. Juan Carlos, ¿cuál es su pregunta? Cómo no, gracias. Dos preguntas. ¿Cómo puedo saber si la plataforma me ha permitido subir todas las tareas? Esa es una. Y la otra, ese examen no sé cuál es y no sé si también ya lo pude enviar. ¿Cómo puedo saber si ya está enviado? Usted entra a su plataforma y usted ahí ve su avance.
usted no logra ver su avance? Sí, logro ver las tareas hasta la cual pues vamos ahorita. Ajá. Pero ese examen no sé cuál fue, o sea, no lo ubico. Allí dice, el examen dice ahí, midterm, ese es el nombre, midterm. Entonces usted ve el nombre, midterm, ya lo hizo, entonces ese es. Si no lo ha hecho, puede hacerlo todavía. Bueno, gracias. Yo vi que ya lo hizo. Ah, vaya, ya me quedo tranquilo, gracias. Lo hizo, pero no le sabría decir, pero me voy a revisar. Sí, ya hizo la tarea. No voy a decir la nota porque estamos entre todos y no queremos bullying. Entonces, pero usted tiene trabajados el 1, la tarea 1, 2 y 3. O sea, la semana 1, 2 y 3. Ahí tiene las notas, ¿verdad? Y de ahí tiene el midterm, ya lo tiene hecho. Bueno, gracias. Y sí, Jacobo, ya terminó todo. Inclusive la tarea 4, ¿verdad, Jacobo? Sí, teacher, ya culminé todo. Ayer lo hice todo, la parte 4 y el examen también. Sí, me acuerdo de haber puesto aquí que tenía todo completo, pero no aparece la de la 4 que yo puse. Teacher, entonces ya podemos hacer todo lo de esta semana. Sí, claro, claro. Hagan sin necesidad de pasar las clases primero. Avancen todo lo que puedan. Sí, vaya. Justo ahora vamos a ver algo nuevo. De ahí, review. Todo va a ser repetición. Práctica, sobre todo. Pero el examen final lo podemos hacer hasta el viernes. No, el examen final, el último día, el jueves. El jueves, ah, ok. Es el último día. Para el viernes, todo tiene que estar terminado ya para el viernes. Listo, completado, ya estoy al 100. Sí. Hey, ustedes son buzos, pueden hacerlo. Okay, let's continue. Eso es solamente para recordarles a los que no han hecho, ¿verdad? Que solo trabajaron la primera, ¿cómo se llama? Unidad. Y de ahí, la primera semana y de ahí a la segunda ya no, ni la tercera, que todavía tienen esta semana para hacer eso. Aunque vayan un poquito atrasadito, pero todavía pueden meterse a hacer eso para el viernes ya tener todo completo. ¿Okay? William, su pregunta. Sí, teacher, lo que pasa es que estaba aquí en el caso de la plataforma, yo tenía un problema con mi teléfono y estoy hablando con el equipo de técnicos de curso para que me ayuden a poder nuevamente poder entrar porque no puedo iniciar sesión en la plataforma, entonces no he visto últimamente las tareas. Entonces aquí estoy mandando mensajes para que me ayuden a ver cómo me ayudan a resolver el problema. Pero esperaría, teacher, resolver el problema lo más luego posible que pueda. Sí, primero Dios que sí, porque así termina todo. Okay. Sí, correcto. Sí. Ok, let's continue. Let me see, let's move this back where it's supposed to be. Monday. Okay. Introduction. The purpose is to introduce prepositions of place. We say at home, at school, at work, at church, and the questions. Okay, so those are the things that we have.
prepositions of place. Before we get here, let's begin from the beginning. ¿Qué son preposiciones de lugar? Porque a veces no tenemos ni la menor idea de qué son las preposiciones, mucho menos preposiciones de lugar o algo por el estilo. En español las preposiciones son a, ante, cabe, de debajo, todo eso. Son preposiciones. En inglés son at, before, of, around, in, into, etc. Prepositions. The ones that we will study, las primeras que vamos a trabajar son in, on, at. Después de esas vamos a trabajar cuál es otra. Next to. Escriba. Change color. Okay. Prepositions of place. First, in, on, at. Okay. Then, después de estas tres, vamos con next to. Teacher. In front of. Yeah. Consulta, este, at, en esta preposition of place, ¿tiene otro significado que las que estábamos ocupando anteriormente, por ejemplo, en tiempo? El significado es el mismo, pero se usa de diferente forma. Ok. Pero ya lo vamos a ver, no se preocupe, ahorita solo estamos haciendo la lista. Ya vamos a ver en qué casos usamos in, en qué caso usamos on y en qué caso usamos at. Pero vayamos pasito por pasito antes de correr, caminemos. Ahorita vamos haciendo una lista de cuáles son las preposiciones y luego vamos a entrar al uso. Allí sí, si tienen dudas, remachen, preguntas, ¿okay? Porque esa es la idea, que les quede claro. Vamos a hacer in on at. In, con nombres de países, va, pongamos que, solo para quitarles la golía, le vamos a poner aquí, in, va, usamos in con cities, ciudades, cities, con nombres de ciudades, towns, counties son condados. Condados son un grupo de ciudades que constituyen un condado. Los condados se dan en Estados Unidos. En otros lugares se le llaman cantones, pero no es lo que nosotros conocemos como cantones aquí. Nosotros le llamamos cantones a espacios rurales que no llegan a ciudades, ni siquiera a villas o a digamos, como les dijimos, town, ¿verdad? No llegan a esas cosas todavía. Entonces, no, esos son otras cosas. Entonces vamos a ver, cities, towns, countries, counties, sorry, neighborhoods. Neighborhoods es lo que nosotros llamamos colonias, no decimos colonies. Colony quiere decir que hay un país que invadió a otro y aquel país tiene control sobre el otro país. Ese país es colonia del otro país. Eso es colony. Colonia, como lo conocemos nosotros aquí, se llama
neighborhood. Neighborhood. Ese sería neighborhood. No colonia con el uso correcto de la palabra, que sería un satélite del otro país. Digamos, por decir algo, Puerto Rico. ¿Puerto Rico es colonia de qué país? Estados Unidos. En los Estados Unidos. Uh-huh. Exacto. Y hasta hace poco, Belice todavía era colonia de qué país? De Inglaterra. 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 Ahora ya son independientes, pero siempre están sujetos bajo un cierto dominio de Inglaterra, de la reina Isabel. Exacto. Aunque ya son un país en sí. Okay, so, cities, towns, counties, neighborhoods, villages. Villages, countries, provinces, states. Ok, aquí estamos hablando de ciudades. Towns serían como pueblos. Pueblos, counties son condados. Neighborhoods, colonias, villages, villas, countries, países, provinces, provincias, states, estados. Okay. New York, tenemos the city, New York City, y New York State. Washington, tenemos Washington, D.C., que es la capital. Y tenemos el estado de Washington que queda en la costa occidental. ¿Verdad? Arriba de Seattle, arriba de California, de Seattle, ahí queda el Washington State. Entonces, ese sería state. Con esto usamos in. In San Salvador. In, veamos. Chalchuapa, in Chalchuapa, in, well, okay, provinces, in Santa Ana, in Chalatenango, in Ahuachapán, in La Unión, counties, in Orange County, California, etc. Neighborhoods, in Colonia Sacamil, in Apopa, in Jalapa, in, well, things like that. Villages. Nombres de villas, las villas españolas, teacher. No, no, eso no es. Ok, villas, no recuerdo ni el nombre de ninguna. Ok, countries in the United States, in Mexico, in El Salvador, etc. Provinces, provinces sería como en Chalatenango, en todos esos estados, in Seattle, in Massachusetts, in California, in Florida, etc. States. Provinces y countries, jefe, son casi lo mismo, departamentos. Sí, como departamentos. Countries no, countries son países. Perdón. O towns, ¿cuál era? Es que parece que mencionó también municipios en una de esas palabras. Counties son condados. Ah, eso, condados. Condados, son otras cosas. Aquí no se conocen los condados. Okay. No trabajamos con condados. Ok, on. On, usamos, bueno, in usamos con las ciudades. Ciudades, países, todo eso usamos in. On usamos con floors. ¿Qué es floors? Pisos. Segundo piso, tercer piso, etc. Perdón, also aquí también en cities, en in, usamos, ¿qué se hizo? Ok.
Sí. Y usamos también in con buildings. Rooms. Por ejemplo, in the classroom. In the classroom. Usamos in the living room, in the dining room, in the kitchen. Pero ya vamos a ver esos, porque son partes de la casa. Ya las vamos a ver. Okay. No, quizás veámoslas ahorita, no sea que después se confundan. Okay. Parts of the house. ¿Qué partes de la casa se puede? Kitchen. Bedroom. Bathroom. Dining room. Living room. Excellent. Kitchen, bedroom, bathroom, dining room, living room, studio. Studio, living room, dining room, bathroom, bedroom, kitchen, garage. Ok, con todo esto usamos in the kitchen, in the bedroom, in the bathroom, in the dining room, in the living room, in the studio. Ok, con edificios, ¿qué dijimos que eran? In hospitals. Ok, so you say in the hospital. In the hotel. In the hotel. Y con la palabra building, definitivamente, in the building, in the hospital, in the hotel, in the building, in the office. In the office, etc. In the mall, en el mall, ¿verdad? In the mall. Okay. Supermarket. In the supermarket, aunque decimos at the supermarket. Okay, on. Lo usamos con floors, streets, avenues. Floors, streets, avenues, highways, cuando usamos la palabra road, on the road, on highways, on avenues, on streets, on floors, okay? Cuando decimos on floors, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a on the first floor. On the second floor. On the first floor, on the second floor, on the third floor. Y con basement, in the basement. Teacher, what is basement? Sótano. Sótano is basement. Okay. In the basement, in the attic, en el ático. Attic, in the attic,
in the cellar, etc. Just like that. On floors, streets, avenues, highways, roads. Usamos on. Y superficies. Surfaces. Teacher, ¿qué superficies? On the floor, en el piso, on the floor, on the ceiling, en el cielo falso, on the ceiling, on the table, on the shelf. Pero usamos in the refrigerator. In the refrigerator. In the refrigerator, in the attic, on the floor, on the ceiling, on the table, on the shelf, on the first floor, on the second floor, on the third floor, on the planet. Okay, at. Para no ponerlos mucho y que no lo puedan dominar, solamente con eso. At. At lo usamos con número de la casa. House number. House number. Usamos at con house number, exacto, con email addresses. Las direcciones de email, at gmail.com, house number, email addresses, para esto. Okay, let's continue. Okay, las otras que estábamos escribiendo aquí son next to, across from, behind, between, between, across from, behind, between, in front of, next to, okay, under, pero under no lo vamos a estar usando, solo se los pongo ahí porque es preposición. Under quiere decir debajo, debajo, o sea, next to, a la par, in front of, enfrente de, pero se refiere a una persona parada frente a un edificio, in front of, o un carro parqueado frente al edificio, no al otro lado de la calle, sino en ese lado de la calle. Ese es in front. Si está al otro lado de la calle, se dice across from. Si queda enfrente, pero al otro lado de la calle, across from. Behind, atrás. Between, entre. Under, debajo. Over, sobre. Pero no vamos a poner, esos creo que ya ni vamos a llegar a ellos, pero es bueno que lo sepa. Ok, let's go to the class. Ese es solo por las preguntas que hicieron. Ok. Example. Aquí pusimos under. Where's the book? It's on the table. On the table? Yeah. Sobre la mesa, on the table. Where's the dog? It's under the table, debajo de la mesa. Under the table. Where's the pencil sharpener? Teacher, what's a pencil sharpener? Pencil sharpener, para sacarle punta al lápiz. ¿Verdad? Pencil sharp, saca punta. So, pencil sharpener. It's next to the book.
It's next to the book. Where are the apples? They are in the bowl. Están en el tazón. The bowl. ¿Se acuerdan del Super Bowl, verdad? Super Bowl. El super tazón. Super Bowl. Where's your house? It's next to the park. Next to the park. A la par del parque. It's next to the park. Where's the bank? It's on Main Street. It's on Main Street. Sobre la calle principal. On Main Street. Where's the supermarket? It's behind the park. Behind the park. Where's your shop? Where's your shop? It's between the gym and the boutique. Entre el gimnasio y la boutique o la boutique. Where's the school? It's across from the plaza. Quiere decir que hay una calle en medio. La plaza queda de un lado de la calle y la escuela del otro lado de la calle. Across from the plaza. Where's the church? It's on the corner of Second and Main. En la esquina. Corner es esquina. ¿Se acuerdan cuando jugaban fútbol? ¿Cómo se llamaba el tiro de esquina? William. Dormía William. Corner, teacher. Corner, corner. Ajá. So on the corner of Second and Main. Okay. Well, let's continue. Check over here. Prepositions. In front of. The ball is in front of the box. Enfrente del cuadro. De la caja. In front of. Next to, a la par, next to, across from, al otro lado de la calle, across from, between, entre una cosa y la otra, the ball is between the boxes, behind, atrás de, behind, on the corner of, en la esquina de, in, inside, dentro de, in, on, sobre, sobre. It's on the table, it's in the bowl, it's on the corner of, in, aunque aquí es más in the corner, si se ve por la de adentro. Teacher, entonces corner es esquina. Sí, corner es esquina. Under, debajo, debajo. Under, in front of, next to, across from, between, behind, on the corner of, in, on, under, in front of, next to, across from, between, behind, on the corner of, in, on, under. Prepositions of place, okay? Usamos in with cities, countries, towns, villages, neighborhoods, counties. In the USA, in Mexico, in San Salvador, in Soyapango, in Sacamil. Okay. So, in the USA, in Mexico, in San Salvador, in Soyapango, in Sacamil. On surfaces, streets, on, dijimos que surfaces. ¿Qué eran las surfaces? Sobre, sobre la mesa, sobre la refri, sobre la pared, sobre el cielo falso, etc. Streets, on with streets, avenues, highways, floors. On the table, on the wall, on the floor, on the second floor, at, house number,
services, businesses, other places. Okay, at home, at school, at 503 Main Street. 503 es el número de la casa. At 503 Main Street, at the park, at work. Okay. Este sería el uso de las preposiciones. Prepositions of place. Describe, the purpose is to describe where you work. And you pinpoint it. Okay. Usage. Prepositions of place. In, on, at. In El Salvador. In San Salvador. In Mexicanos. In my pocket. O sea, en mi bolsillo. Right? In my pocket. In my bedroom. In a drawer. In a bowl. O sea, en una tripa. Una tripa. In a bowl. In a hospital, bowel, say, in a hospital, in the office. On the floor, on the table, on the wall, on the ceiling, on the second floor, on Second Avenue, on Main Street, on TV, on the internet, on the phone, at 516, los números de casa se leen en parejas, on aquí 516, at 516 Maple Avenue, at work, at home, at church, at the beach, at the airport, at the park, at the bank, at. Okay. Confirmation, at exact number, at 428 Lavoie Street, at school, at church, at work, at a store, at the park, at the beach, at the university, in countries, cities, towns, countries, parts of the house, in my pocket, in the bowl, in the drawer, in the office, in the living room, in the kitchen, in the hospital, in this building, on streets, avenues, surfaces, on Main Street, on the second floor, on the corner, on TV, on the internet, on the screen, on the wall, on the floor. Todos estos on, todos estos in, todos estos at. ¿Qué tenemos que hacer? Estudiarlos para aprenderlos. Ok. Prepositions of place. To study prepositions of place. Bye. Ahora vamos a ir al grupo y vamos a practicar esto. Vamos a completar esto con la preposición que ustedes recuerden. ¿Cuántos somos ahora? 18. Okay. Conmigo 18. Somos 17. Okay. Okay. The groups are open. María Elena está en el grupo 3.
¿Puede compartir usted la pantalla o lo vemos de WhatsApp? Yo no puedo porque no me permite el teléfono, pero si alguien más puede, si no, cada quien lo ve en WhatsApp. Vaya, mejor busquémoslo en WhatsApp. Yo solo voy a escuchar porque tengo mucha interferencia. No, no dijo nada más. Tendríamos que completarlo de acuerdo a lo que nos ha explicado. Ok. No sé, Tatiana, no sé si va a compartir pantalla entonces. No, es que yo soy desde el cel. Ah. No puedo compartir pantalla. Ok, entonces nos vamos. Ya voy a compartir, solo voy a descargar el día 15, creo, 16, es verdad. 16. ¿Ya lo mandaron al grupo? Sí. Vaya, ahorita voy a buscarlo. Creo que on is a four, creo que. On is a four. Pero on que no se ocupa cuando estamos, cuando está encima de algo. On my bed, sí. Lo que pasa es que on sí tiene que ver con eso, pero también se puede ocupar en si no más me recuerdo, en edificios, algo así, dijo él, en locales. Creo. Decimos at in support. At. Porque específicamente es el lugar, ¿va? Okay. Y aquí. Y uno ni otro. On my bedroom. On. Aquí in the kitchen, ¿va? Sí, in the kitchen. I don't work. ¿Y aquí? At an office. In an office. In. In an. Yeah, okay. She wait. Ahí sería in the bus stop. At the bus stop. ¿Cómo? At the bus. Es que es como está la parva. Creo que sí. He takes a shower in the bathroom. In, ¿verdad? Bus stop. El bus. She waits the. No sé qué es wait. Ella viaja. Espera. No. Perdón. Espera. Espera. Ah, perdón. El autobús. Ella espera. No. Un autobús. Parada de bus. Entonces es. Ella espera en la parada de bus, entonces se dice at the bus. At. At. Sí. Ay, de ahora. Ya nos sacaron. Quiero ver. La sacamos en televisión, ok. Es la. Tú vas a sufrir a mi hija y yo me encargo que te mueras, que te mataron. Yes. La 13. Esa.
Esta. No. Dos abajo. ¿Esa? Esa. Esa. Sí. Por lo menos. No, in, on, or at. Sí, ajá. Excelente. I have an application. Aria. A veces salgo noche. Sí, yo ahora no salí tan tarde, pero estaba cansado el día. Por eso es que hemos estado un poco mimiendo. Vamos a ver, repasamos si quieren. Solo para... Está bien. Vaya, bueno. Alex, call me. Ajá, question. Hola. Hello. Alex me llamó, tenía preguntas. Ah, sí. Teacher, vamos a completar la segunda lámina o solo esta. Solo esta. Solo esta, ok. Y ahorita solo esta. Ok. How do you say building? Building. 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 Repasamos, no sé. Bueno, ¿empecé? I have a vacation in Argentina. He sleeps on the second floor. I live in Elm Street. She studies English at Insafor. I go to bed on my bedroom. In my bedroom. In my bedroom. In my bedroom. In my bedroom. She has lunch in the kitchen. I don't work in an office. She waits at the bus stop. He takes a shower in the bathroom. She works on the corner of 21st and Maple. I work in this building. La uno suena. Building. Ah, okay. I work in this building. Yeah, that's right. Maria Elena. I have a vacation in Argentina. He sleeps on the second floor. I live in Elm Street. She studies English at the office, In an office. Mm-hmm. In an office. Mm-hmm. Ajá, sí, porque aquí donde está in, dice in the office, in the living room, in the kitchen. Uh-huh. In an office. In the bus stop. She waits. Uh-huh. Sí, in the bus stop. Sí. He takes a shower in the bathroom. Uh-huh. She works on the corner of 21st in Maple. In Maple. Mm-hmm. Ah, first, es cierto. 21st. I work in this building. Building. In this building. Okay. ¿Qué es building, teacher? Excuse me. ¿Qué es building? Edificio. Edificio. Ay, gracias. Edificio. Uh-huh. Building.
Solo esta página era, ¿verdad? Sí. Yeah. Ya lo hice dos veces, ¿verdad? Sí. I have a vacation in Argentina. No. Countries, towns. Eso que están dando una calle es eso, entonces, lo que estábamos mal. Así es. Esta on the floor, que está ahí. I go to bed. She works on the corner. Quiero ver. I work. I live on the second floor. ¿Qué es? Es on. On, claro. Y a lie, High Lime Elm Street, ¿qué es? Yo vivo en Half Street. Yo vivo en Nine. I live on Elm Street. Elm Street. On, entonces, teacher. On es. On. Mm. ¿Y she studies English? She studies English. Mm. She studies English. Es at. At, ¿verdad? At. Porque es un lugar, ¿verdad? Exacto. Mm-hmm. Bye. I go. Solo es una página. Ah, solo era una. Ah. Ya lo hicimos. Ok. Solo iba a repasar aquí arriba. Ok, vamos. Quiero ver. Ah, había una de unos, de unos dibujitos. On the floor. De unos dibujitos. Ah, no. Estoy pensando en otra cosa. Había otra clase de dibujitos. ¿Esta? Ah, esa, cabal, esa. Ahí lo que usted dice, on, sobre. Ajá. Es esta. Ay. Okay, let's see, let's begin. I have a vacation in Argentina. Usamos in porque Argentina es país. In Argentina. He sleeps On the second floor. Cuando son pisos usamos on the second floor. I live on Elm Street. Ajá, en las calles usamos on Elm Street. She studies English at specifically at in Safford. I go to bed in my bedroom. In my bedroom. She has lunch. In the kitchen. I don't work. In an office. I don't work in an office. She waits. In the bus stop. At the bus. She waits at the bus stop. He takes a shower in the bathroom. In the bathroom. She works on the corner of 21st and Maple. 21st and Maple. I work in this building. There we have it.
Okay. Yes, there we have it. That's how we're supposed to do it. Okay, excellent. Veamos la asistencia. Okay, attendance. Enoch, Alex Enoch Ramirez. Present teacher. Excellent, nice. Carolina Stephanie Hernandez. Present teacher. Excellent, nice. Edgar Ricardo Ernesto González. Presente. Excellent, nice. Edwin Ernesto Fabián. Present. Nice, very good. Jacobo de Jesús Gómez. Present teacher. Excellent, good. Juan Carlos Morales. Present. Excellent, nice. Karen Elizabeth Ramos. Presente. Very good, nice. Laura Guadalupe Fuentes. Presente. Excellent, good, nice. Luis Alberto Olano. Present. Nice. María Elena Linares. Present. Very good. Maritza Lisette Morales. Present, right? Excellent. Maritza said, I don't want to sound like Bumblebee. Okay? No se preocupe. Sí. No se preocupe. Oímos que está presente. Okay? Don't worry. Mónica Marisela Martínez. Present. Excellent, señorita. That's nice. Xenia Judith Peña. Xenia Norra. Susana Francisca Maya. Present teacher. Excellent, Susie. Nice. Wilber Fernando Aquino. Presente, maestro. Excellent. Welcome on board, my friend. William Alexander Ramirez. Presente teacher. Excellent. Mira Patricia Díaz. Presente. Excellent. Bienvenida. Yes. Gracias. Yes. Emerson Eli Moreira. Presente, teacher. Excellent, my friend. Kelly Elizabeth Padilla. Kelly disappeared. Tatiana Vanessa Escobar. Present, teacher. Eso es del principio, pero en el momento que cuando iba a decir present, se me fue la señal. Es la primera vez, entonces no pude. No, pero desde el principio estoy. Eso, así es. Ok, me llega. No, no se preocupe, no hay problema. Ok, let's continue. ¿Se acuerdan que yo no pongo los minutos, verdad? Yo solo le pongo presente o ausente. Pero el staff se encarga de tomar cuántos minutos ha estado presente y a la par de la asistencia le pone el número de minutos. Si yo no le puse presente porque no oí que contestara o algo, pero usted estuvo presente y cuántos minutos estuvo, ahí le ponen, le cambian eso que no está presente y le ponen presente y le ponen el número de minutos. Okay. Oh, okay, teacher. No se preocupe. Don't worry about it. Okay, let's, before we get to practice this and this, we're going to do this. Okay, we say on 4th Avenue, on the corner, on the street, in El Salvador, in San Salvador, in the park, in the neighborhood, at the meeting room, at work, at the bank. So we say complete the location of each item using the correct prepositional place. Okay, what do we say? I work in the bank, that is where? On. Cambiemos color. Pongámonos colorados.
Let's see. On in Barrio Street. Ah, okay. No on. Is como todavía no lo habían puesto. Vamos a borrar. Le vamos a poner. Between. Entre la primera avenida y la calle Barrio. Between First Avenue and Barrio Street. We see you where? In. In the training room. We see you in the training room. We see you in the training room or? At. In the cafeteria. We see you. You can say at the cafeteria too. No problem. No, no problem. In the cafeteria. My relatives go to the mall that is where? On Roosevelt Street. Aquí falta una E. Se la vamos a poner. Roosevelt. No Roosevelt, but Roosevelt. Roosevelt Street. On Roosevelt Street. Number two. Their factory is located in. Está ubicada. La fábrica está ubicada en La Libertad. It's located in La Libertad. Anna works in the company that is where? In town. Tell him that we are at the meeting. Estamos porque ya está. Está puesto. Solo vamos a poner rayitas porque ya está completo. We are at the meeting room. Tendría que ser in the meeting room porque es salón. Todos los lugares que tienen cuatro paredes, nosotros usamos in, porque quiere decir contenidos en, dentro de. O sea, in the meeting room tendría que ser. Pero en el Word, en la plataforma, tal vez les aparezca at. Entonces ustedes prueben in, pero si no les pega, cámbienlo a at, aunque no sea la forma correcta. Esa es la que está, con la que está programada la plataforma. Okay. Teacher. Tell me, my friend. ¿Cómo se traduce la número 6? Díganle o dígale usted, ¿verdad? Dígale que estamos en la sala de juntas con todos. Ah, ok, teacher, gracias. Ok, well, eso es todo. Let's see, let's go to the practice. Si lo dejábamos para atrás, no lo íbamos a hacer. Si lo dejamos para después. Pero antes, let's see unos mensajes de los patrocinadores. Check. Change color again. Teacher, change color. Okay. Color. No, white. No seamos arrogantes, busquemos el blanco, no el gris. Okay. Let's see, my dear ones. Okay. Let's see. Services. Services and businesses. Services and businesses. Servicios y negocios. Okay.
at church. We say at the park, at school, at church, at a department store. At the supermarket. Okay. Repeat of me. At the park. At the park. At school. At school. At church. At church. At a drugstore. At a drugstore. At home. At home. At the bank. At the bank. At the beach. At the beach. At the airport. At the airport. At the stadium. At the stadium. At the gym. At the gym. At a bookstore. At a bookstore. At a bookstore. 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 At a ceremony. At a ceremony. At the shop. At the shop. At the boutique. At the boutique. At the boutique. Department store. At the plaza. The plaza. Okay, let's see. We can make sentences with the verb to be like this. I'm at the park, I'm at school, I'm at church, we're at a drugstore, we're at home, we're at the bank, we're at the beach, we're at the airport, he's at the stadium, he's at the gym, he's at a bookstore. She's at the ceremony or at a ceremony. She's at the shop. She's at the boutique. They're at a department store. They're at the supermarket. They're at the plaza. Okay, this is a complete sentence. And you can say now, or right now.
I'm at church right now. Estoy en la iglesia en este momento. I'm at church right now. We're at the bank now. He's at the gym right now. They are at the department store right now. Okay. Volunteers to read. I'm going to make a division. Yes, Monica, you can do part A. Somebody else will do part B. Okay. I'm at the park. I'm at school. I'm at church. I'm at drugstore. I'm at a drugstore. Drugstore. I'm at home. We're at the bank. We're at the beach. We're at the airport. Okay, excellent. Thank you, Monique. Thank you very much. Next. John. Yes, Susie, go ahead. He's at the stadium. At the stadium. At the stadium. Stadium. Is at the gym. Is at the bookstore. Is at the ceremony. Yes. She's at the shop. Mm-hmm. She's at the boutique. They're at the department store. Department store. They're at the supermarket. They're at the plus. Excellent. Very good. Nice. Another volunteer for A. Yo. Okay, please go ahead. So, we're at the park. We're at the school. We're at church. We're at the church. We're at the drugstore. We're at home. We're at the bank. We're at the beach. We're at the airport. Airport. Yes. Thank you. Thank you very much. Volunteer for B. I. Yes, Alex. Go ahead. He's at the stadium. Mm-hmm. He's at the gym. He's at the stadium right now. He's at the gym right now. Mm-hmm. He's at a bookstore right now. She's at a ceremony. Ceremony. She's at the shop. She's at the boutique. They're at a department store. They are at the supermarket. They are at the plaza. At the plaza. Mm-hmm. Plaza. Okay. Excellent. Okay. Very good. Let's continue. Let me see. Who like to do another volunteer for A? Okay. Then let's continue. Let's move on. Okay, we're going to do this one. This one and this one. Three. Okay. Three. By the way, this is Hong Kong. This is Hong Kong.
beautiful, beautiful city, right? Hong Kong. Dangerous, dangerous. Beautiful, yes. Beautiful, but dangerous. Hong Kong. Okay. So 17, 18, 19. Groups are opening. Okay, Karen is in group. Karen is in group 5. Yanira is in group 2. Hay que poner or at. Sí, sería lean on or at. Countries. Creo que la ya la tienes. Sí, ya. A la primera, are you in esa home. Sería in, ¿verdad? In home now. Ajá. Now. Sí. Y la dos sería she lives in Santa Ana. In Santa Ana, ajá. Uh-huh. Y de ahí quiero ver la otra sería do you study in the university? Sí. Uh-huh. Y la otra, that book is at the table. On the table, please bring it. Sería on the table porque está sobre la mesa el libro. Ajá, eso. Sobre. Ajá. Uh-huh. Ah, es cierto. On the table, please bring it. ¿Qué es please bring it? Eso sí no sé, fíjese. Por favor. Eso sí no sé qué es bring. Tráelo, tráigalo. Ah, please. Bring it. But la 5 es my office is on the second floor. On the second floor. Mm-hmm. Mm-hmm. On the second floor. Tercera is your office. Bueno, llenémosle entonces hasta con nuestros teléfonos móviles. Sí, eso lo comparto para que vayamos leyendo. ¿Cuál es la primera? Are you at home? On home menu, creo que es verdad. At home now. La segunda es ¿qué opinan los demás? Sí. Sería at Santa Ana. No, en esto no. Sería Chile. In Santa Ana. Ah, sí, cierto. Do you study? In the university. Ese es home ahí. Sí, y creo que es también. Sí, no. They. Yeah, at home. They sit at home. The book is on the driver. Driver. ¿Cómo dibujo?
Gaveta. Gaveta. Sería un. No. In. In. There are two apples. In the ball. In the ball. In the ball. Uh-huh. In the ball. There is some money. Some money on the floor. On the floor. They study in this classroom. In this. We're in and see. No, sería at the at no es. Es in. Classroom. Dentro de cuatro paredes, como una habitación. Ah, sí. Read the sentence. Board el barco, ¿qué es? No, pizarra. Ah, pizarra. Escribe oraciones en la pizarra, por favor. Sería sobre. In the board. In the board. On. On. No, at. No, on. 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 Había dicho el que les decía. Aquí, they are sitting on the table. On the table. On the table. ¿Ustedes se sientan sobre la mesa? Ay, no, yo no. A la, ¿a la mesa o sobre la mesa? In the table. A la mesa es at the table. At the table. Y sería in Barcelona. The meal is in the fridge. In, ¿verdad? En la refri. Sería in, ajá. In. On the first or the second floor. Sería in. Why are all these closed? At. Ay, voy a estar teacher, preguntémosle. Hola. No, no está. ¿Cómo no? Sí, ah, está sí. Escondido. Esa no entiendo. En las 7. At. At. Oh. Es como de una empresa, de un edificio. Es una empresa, el nombre, cuando dicen el nombre específico de una empresa, dicen at. Ajá, es que eso está ni entendido yo, que era una empresa. Pero no tenía, no sabía cuál era el. She works in an office. She works in that building. But she works at Sulfasal Vitaminado. No, eso no es. Pangas. She works at. Laboratorios Palmar. Ah, ok. Laboratorios Palmar. No, thanks. ¿Qué te quieres con queso, querés? Laboratorios Palmar. Ok. Vaya, entonces esa sería sí. Vamos con la otra, si quieres. Con la otra, sí. Y acá. Is at here. The house is. ¿Il qué es? At. Un cerrito, una montañita. Ok. Pavas, es una gira. Es decir, in, in. On. 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 Sobre la montañita. Sobre la montaña. Ah, ok. On at hill. Pero ¿cómo es que se llama las pavas? ¿Qué es? ¿Un cerro? No. Cerro. No, es una. ¿Cómo es las pavas? Es el cerro de las pavas, le oigo lo que dicen. Sí, cerro. Uh-huh. Porque está como una superficie, de verdad. Sí. Ok, girl is free. En medio del parque. En medio. Medio. Ajá, es. Ajá, sí, es en medio. Between. In the middle. In the middle of the park. Ajá, between no es en medio. Between, entre.
es entre los dos. Sí. Vale. ¿Qué es en medio de? En medio de la noche se oyó un grito. Ok. No fue between the night, ¿no? ¿Verdad? O, sí, pero si decimos, hay dos árboles. Un árbol aquí y otro árbol aquí. Y Juan Carlos está en medio. Entonces, ¿qué decimos? Si él está en medio, entonces sí es between. Juan Carlos sí es between. 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 Ajá, ok. Between. Okay. Pero en este caso. En medio del lago, ¿cómo decimos? Between the lake o decimos in the middle of the lake? In the. In the middle of the lake. Ah, pues. Aquí. In the middle. In the middle of the park. Ok, Jack Wars. Él trabaja en Berlín. Yeah. ¿Alemania? No. Es Zulután. Mm-hmm. Es para California. Ah, Estados Unidos. No, la popa. Ok. Ah, okay. Me fui para la parcelación. A Los Ángeles. Ah, okay. Sonsonate. A Popa también. También. Teresa is for you. Waiting for you. In the park. In the park. Puedes ir in the park, puedes ir at the park. Los dos son correctos. Ok, en dado caso, el que usted... podemos usar at the park. At the park. Sí. At the park. Aunque quiero in at the park. Okay, in sí, city, in the city. In the city. Okay. Necesito una ciudad, un trabajo en la ciudad. I am top. ¿Qué era este? Town, pueblo. Town. Okay. In. Entonces in. Porque si es pueblo, in I visit you. Ok, and there is still, ese también lo tengo en algún lado. Still es aún, todavía. Están todavía. En casa, in. No. Si es home, tengo at. Uh-huh. At home. At home. Ok, they put in. Drawer y gaveta. Y gaveta. Y si está. Es parte de. La mesa. La gaveta está dentro de la mesa. In the. In the. In the. Mm-hmm. In the drawer. Ok. There are two apples. En el tazón. Teacher, ¿cómo se pronuncia la tres? The milk. No, pero toda la parte donde dice. Milk isn't. ¿De qué? The fried. ¿Cómo se dice eso? Fridge. Refrigerator. Fridge. Fridge refrigerador. Fridge. Where is it? Is Peter office on? On the first. On the first. Or the second floor. Exactly. Peter's office on the first or the second floor. Why are all these clothes? ¿Cómo se dice? Clothes. 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 ¿Cómo se dice? Clothes. 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 Wardrobe y ropero.
wardrobe. Wardrobe. Tienes un tip para saber cuál es cuál. Que se nos haga más fácil. Ok, si está dentro de algo es in. Dentro de algo es in. Por ejemplo, in the drawer. Lo voy a anotar. In the drawer. Uh-huh. Each, in the bowl, in the drawer. In the bowl, pero si es sobre una superficie, on. Sobre, on the table, on the wall, on the ceiling, on the board. Y at? At, allí sí, at sí, él creo que es el más complicado de todos. Entonces, pero, at se usa con todos los servicios. At the drugstore, at the book. Where are you? Cuando usted no está trabajando allí, sino que llega temporalmente solo a comprar, solo a hacer algo. You are at the drugstore. Dice, she's in the drugstore. Y está vendiendo, está trabajando ahí. Mm-hmm. Por ejemplo, she's in the hospital. Está hospitalizada. She's at the hospital. Está pasando consulta, visitando. Ah, pero va a regresar. Son pequeñitas las cositas, pero importantes. Ok. Uh-huh. In a swimming pool. Uh-huh. In a swimming pool. Ajá, sí sería in, ¿verdad? Sí. Uh-huh. In a swimming pool. I have a question. Tell me, my friend. What does mean the sea? Sea. The sea. Sea es un apellido. Pero sea aquí es el mar. Sea. Ah, entonces está? Dice, me gusta el mar, pero prefiero la número 9. I like the sea. ¿Dónde está? El 9 dice, he lives 409 M Street. Oh, el número. En la última página, en la tercera. Es la 18, teacher, creo. Ok, sí, porque yo estaba viendo la 9, pero la 9 de la primera. Ajá. Es, I like the sea. 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 Uh-huh. I like the sea. Es el mar. Me gusta el mar. Uh-huh. Pero prefiero nadar en el océano. No, mentiras. Prefiero nadar in a swimming pool. En la piscina. La piscina. Teacher, y teníamos otra duda. ¿Y cómo se traduciría la número 8? I don't want to see her in the party tonight. No, her, ella. No quiero her. Ver a ella. No la quiero ver a ella en la fiesta hoy. Sería in the party, ¿verdad? At the party. See her at the party tonight. Ah, bye. Pero entonces, ¿por qué, teacher, si here es posesivo? No, here de es su. Here es aquí. Her. Ah, her. Her es posesivo, es cierto, tiene razón. Pero en este caso no. Es que las mujeres son bien confusas. Te voy a explicar. No, mentira. Mentira. Va a decir, confirmo, teacher. Va a decir Mónica. Ah, ¿de qué está hablando? Dice que Mónica nos predice, nos encuentra a nosotros predecibles. ¿Verdad, Mónica? Somos. Sí. Pero las mujeres no, nunca son predecibles. No sabe usted con qué van a salir. Ok. Confirmo. Pero en las cuestiones estas, este es otro tema, pero bueno, voy a meter. Dice, yo lo conozco a él. I know him. I know him. Pero si dice, yo la conozco a ella. I know her. I know her. Y sería este. El posesivo tiene que ir detrás, o sea, antes de un sustantivo. Her name, her car,
her house. Pero este no, este va solito, porque este va sustituyendo a una persona. Dice, I don't want to see Claudia at the party tonight. I don't want to see her at the party tonight. See her at the party tonight. Okay. Y no se acentúa. Pero decimos, see her. See her. I don't want to see her at the party tonight. I don't want to see her. See her. See her. I don't want to see her at the party tonight. Okay, teacher. No quiero verla. Eso es, ya no se traduce como she, sino que como la. Mm-hmm. Invitarla. Mm-hmm. Invite her. Verla. It's, see her. Hablar con ella. El hombre sería see his. Sería him. 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 Con M. H-I-M. H-I-M. Him. I don't know him. No lo conozco. I don't know him. I don't know her. No la conozco a ella. I don't know her. Y el his es el posesivo his. De... Su carro, de... Sus carros. His car, his house, his book. De algo que es de él. Ajá. Uh-huh. Pero para decir verlo es him, entonces. Algo así lo entiendo, ¿verdad, teacher? Sí, más o menos. Dice, no lo quiero ver a él en la fiesta o en la noche. I don't want to see him. Him, él y her, ella. Y his es posesivo de él, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Ah, ok, ya lo entendimos, teacher. O sea, sí. Que en la mujer no se cambia el posesivo para verla. No se, o sea, no se ocupa el mismo posesivo. El pronombre uh-huh. es parecido al posesivo. Es el mismo, uh-huh. la misma palabra. Solo sí, que esta ya. palabra es posesivo y es un pronombre. Pronombre objetivo. Ok, teacher. Gracias, teacher. No problem. Sure. No problem. Vaya. Entonces, nos habíamos quedado en... Ah, ya íbamos por la última, ¿verdad, compañera? Por la número 10. Please call me. Please call me when you are in the... No sé, eso no sé. Teacher. ¿Qué dijo que era Bor? Bor es supertazón. Ah, Bor es eso. Tazón. Bowl, bowl es tazón. No, Bor. En la en la toal. Number 12. Pizarra, pizarra, pizarrón. Pizarra va. Vaya, que así decía que era pizarra. Blackboard. Escribe las oraciones. In. Ah, pues in en la pizarra, ¿verdad? On. On the board. Está yes. sobre la superficie. Exacto. On the board. Mm-hmm. Read the sentences on the board, please. Vaya, está bien. Okidoki. Pasamos a la siguiente página. Sí. Nosotros estamos la va a revisar, teacher. Finish all of them. Yes. Ya las vamos a hacer juntos. Las, ok. Para que todos vean y todos pregunten. Vale, ok. Teacher, sí. ¿Cómo se pronunciaría la 9 acá? Night, que he lives it's on... 409 L Street. 409, ok. 409 M Street. Algunos dirán... 409 M Street. Okay, thank you. So you finished, right? Yes. Excellent. Okay.
Teacher tiene desactivado el micrófono. Yes, volunteer for one. Thank you. Está viendo que no se desactivaba, no se activaba. Okay, volunteer for one. I. Please, go ahead. Are you at home now? Are you at home now? Excellent. Ooh, invisible. Okay. Let me change color. No quiero rojo. Pongamos negro. Let's use black. Black, black, black. More. In. Sí. At. Sí. Okie dokie. Renew at. If. Okay. And number two. She lives in Santa Ana. She lives in Santa Ana. Mm-hmm. She lives in Santa Ana. Excellent. Thank you. What about number three? Do you study in the university? Did you study at the university? Did you study at the university? Number four. The book on the table. On the table. Book. The book is the table. Please bring it. Is the book is on the table. Please bring it. Bring it. Perdón, ¿cómo se dice, teacher? Bring it. Bring, bring it. Bring it. Bring, gracias. Tráigalo. Ajá. Si decimos, si queremos decir, tráigala a ella. Bring her. Si queremos decir, tráigalo a él. Bring him. Bring him. Si queremos decir, tráigalos a ellos. They. Bring them. Bring them. Bring her. Bring him. Bring them. Podemos decir, tráiganos. No, porque como ya estamos aquí, ¿verdad? Si estamos, tráiganos. No, ¿verdad? Entonces no decimos bring us. Pero sí, bring her, bring him. Pero puede decir, bring you. Tráigalo a él. Bring you, no, tráigase usted mismo, ¿verdad? No. So, bring her, bring him, bring them. Okay. Tráigala, tráigalo, tráigalos. Okay. Bring them. Okay. 15. My office is on the second floor. Exactly. On, my office is on the second floor, porque es piso. Uh-huh. Okay. Number six. Is your office in this building? Building. Is your office in this building? Mm-hmm. Seven. She works at. No Madrax, no. Padrax. Okay. So he works at Padras S.A. Teacher, ¿qué compañía es esa? Inventada. Se nota. Okay. Number eight. He lives on this street. Exactly. On this street. No quiere decir que él vive a media calle, ¿verdad? Sino que sobre esta calle. He lives on this street. Uh-huh. Number nine. He lives in on. Vaya, si el número exacto, ¿cómo decimos? In. At. He lives at 409 Elm Street. He lives at 409 Elm Street. Okay, 10. They usually play. Aquí pueden At the park. Pueden decir at the park or in the park. Or in, no.
o sea, uh-huh. Or in. Not or in. So, or in. Pueden decir at, in the park, or at the park. 11. We study the lesson. In the garden. In the garden. Excellent. We study the lesson in the garden. London is? Is England. In England. Exactly. London is in England. Trafalgar Square is in London. Okay. The Big Ben is in London. The house is? In. The house. On. The house is on a hill. On a hill. There is, me comí una. There is a tree. Hay un pie. Ultimately. Sí. There is a tree. In the middle of the park, in the middle of the night, in the middle of the night, in the middle of the park, in the middle of, there is a tree, un árbol, in, en medio del parque, in the middle of the park. In Berlin, un sultán, okay. Teresa is waiting for you. In the park or at the park? Puede decir in the park, puede decir at the park. Okay. Dejémoslo con el at the park. I need a job. In the city. I need, como la canción de Rolling, I got a job in the city, right? Got a job in the city, working for a man, but not in the... So, in the city. And here we say six is I'm what? In town. I'm in Echo. I'm in town. I'll visit. Seven. They're still? In. They're still? At home. At home. They're still at home. At home. Number eight, the book is on. Si va dentro. In. Gaveta es, o sea, drawer es gaveta. En la gaveta, in the drawer. There are two apples. In the bowl. In the bowl. In the bowl. There is some money on the floor. Some money on the floor. They study in this classroom. Read the sentences on the board. Read the sentences on the board. The last one. Okay. They are sitting on the table. They're sitting at the table. Nos sentamos a la mesa, no sobre la mesa, ¿verdad? Uh-huh. Estamos a la mesa. They are sitting at the table. ¿Sí? Quiere decir que han puesto las sillas alrededor de la mesa. Están sentados sobre las sillas que están alrededor de la mesa. They are sitting at the table. Okay. I want to spend a year in Barcelona. Solo un ejemplo. I want to spend a year in Germany or in Scotland. The milk isn't what? Fridge. On. Refrigerador. Fridge. En la forma corta es decir refrigerator. Fridge. The fridge.
in the fridge. The milk is in the fridge. Okay, the milk isn't in the fridge. Where is it? Is Peter's office? On the first. Exactly, on the first. On the first or the second floor. Why are all these clothes? In the bed. On the bed. Mm-hmm. On the bed. Why are all these clothes on the bed? Please put the clothes in the wardrobe, in el ropero. Mm-hmm. ¿Se acuerdan de the wardrobe, the witch, and no sé qué más? The, ¿cómo se llamaba esa serie? El león, la bruja y el ropero, ¿verdad? Lion, the witch, and the wardrobe. The C.S. Lewis. ¿Se acuerdan? De Narnia. Narnia, ajá. Narnia, el león, la bruja y el ropero. The lion, the witch, and the wardrobe. Okay. Seven, are you? At home. Are you at home? Are you at home? Eight, I don't want to see her. At the party tonight. At the party tonight. I don't want to see her at the party tonight. Nine, I like the sea, but I prefer swimming. In a swimming pool. In a swimming pool. Please call me when you are. In the bus. On the at bus. On the on bus. Bus. Como bonus, le vamos a poner que decimos con todas las cosas que son transporte. Decimos on a train. On a bus. On a plane. On a boat. On foot, que sería a pie. On foot. Veamos. On a truck. Sería en la cama de un pickup. On a truck. Pero in a truck sería en la cabina. Si va en la cabina, dice in a truck. También dice in a car. En un carro. In a truck, in a car, on a train, on a bus, on a plane, on a boat, on foot, on a truck. Eso sería como bono. Ok. Hasta allí llegamos, terminamos con esto. Esta se la voy a mandar. Se la voy a mandar, yo creo que todas las completamos. De completar, quedaron completos. Ok, excelente. Attendance. Alex Ramírez. Present teacher. Excelente. Nice. Carolina Stephanie Hernández. Present teacher. Nice, very good. Edgardo Ernesto González. Presente. Excellent, very good. Edwin Ernesto Fabián. Okay. Jacobo de Jesús Gómez. Presente, teacher. Nice, very good. Juan Carlos Morales. Present. Excellent, very good. Karen Elizabeth Ramos. Laura Guadalupe Fuentes. Luis Alberto, okay, I see your hand, Fabián, okay? I mean, Edwin. Luis Alberto Olano. Present. Nice, very good. María Elena Linares. Present. Very good. Maritza Lisette Morales. Present.
Very good. Mónica Maricela Martínez. Present. Nice, very good. Xenia Judith Peña. Here I come. Susy Francisca Amaya. Present, teacher. Excellent, nice. Wilber Fernando Aquino. Presente. Excellent. William Alexander Ramírez. Presente, teacher. Excellent, nice. Yanira Patricia Díaz. Present. Excellent, very good. Emerson Moreira. Presente, teacher. Very good. Kelly. And Tatiana Vanessa Escobar. Present, teacher. Excellent, very good. Today is day 16. Xenia se iba a quedar hoy, pero por eso no vino. Se esconden, se corren. Por no quedarse con el teacher, ¿verdad? Qué miedo. Qué medio teacher. No, don't worry, it's okay. Well, my dear angelitos, thank you very much for attending tonight. God bless you all. I will send you the presentation con todas las respuestas ya hechas. El estudien, por favor, ahora en la noche completen todo lo que les falte atrasado. Y de ahí traten de no atrasarse. Terminamos el viernes. Pero para el viernes todo tiene que estar completo. ¿Okay? Tienen que tener por lo menos un 80. Ustedes fíjense ahí en el progreso que llevan, ¿verdad? ¿Cuánto llevan? Pero lo mejor sería sacar todo con 100, todo, si pueden. Si no pueden, pues hagan lo posible, ¿okay? Para que en el siguiente nivel, pues, se matriculen, ¿verdad? Y su próximo teacher esté contento y orgulloso de ustedes. ¿Okay? Excellent. Very good. Ladies and gentlemen. Thank you, teachers. You're welcome. Good night. Good night. Bye-bye. Bye-bye. Good night, teacher. See you tomorrow. Okay? Be good.